Bienvenidos, mi nombre es Temis, asistente virtual del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC, en esta unidad intitulada Fases Procesales. Primera parte, se analizarán los siguientes temas. 1. Fase Preliminar. 1.1. Medios preparatorios del proceso. 1.2. Medidas cautelares. 1.3. Medios provocativos. 2. Fase Expositiva. 2.1. Demanda. 2.2. Contestación. 2.3. Reconvención. 2.4. Contestación de la reconvención. 3. Fase probatoria. 3.1. Procedimiento probatorio. 3.2. Medios de prueba. 3.3. Valoración de la prueba. Disfruten de esta unidad. Iniciamos con nuestra primera unidad de esta asignatura, derechos humanos, derechos fundamentales y garantías constitucionales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a empezar a analizar? Bien, atentos, por favor. Iniciamos entonces con nuestra exposición. Muy bien. Estimados amigos, esta es nuestra primera unidad. Se intitula Introducción a los Derechos Humanos. Vamos a conocer el concepto de derechos humanos, su evolución histórica, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea de los derechos humanos. Vamos a continuar con clasificación de los derechos humanos, primera generación, segunda generación, tercera generación, principios de los derechos humanos y cuáles son los retos actuales que tienen los derechos humanos. Muy bien. Estimados amigos, ¿qué son los derechos humanos? La primera referencia que tenemos que hacer es que son todos los derechos que tenemos por el simple hecho de pertenecer a la raza humana. ¿Esto qué significa? Bueno, somos seres humanos y como seres humanos somos seres biológicos. ¿Ok? El ser humano. Pues tiene un desarrollo, tiene, na nace, crece, se desarrolla, se reproduce, envejece y muere. Bueno, desde una visión biológica, diríamos que eso es el ser humano, pero el ser humano tiene una trascendencia más allá solamente del elemento biológico. El ser humano es un ser racional, el ser humano interactúa con su medio, el ser humano, de alguna manera podemos decir que al ser un ser racional, toma decisiones que tienen un impacto no solamente en su vida, sino también dentro de las personas que lo rodean. Este ser humano requiere del reconocimiento de derechos inherentes a su propia naturaleza. Es decir, si se ponen a ver ustedes el surgimiento del de Estado, empezó a tener como referencia una cuestión de control social. Como el ser humano no puede hacer lo que le plazca dentro de este conglomerado social, requiere límites y esos límites son impuestos por la ley. ¿Ok? Pero, sin embargo, mis queridos amigos, vamos a encontrarnos con una cuestión muy, muy importante. Hay derechos sin los cuales el ser humano no puede vivir con esa dignidad. Derechos que son inherentes a su propia naturaleza. La vida, la dignidad, el tema de fundar una familia, la cuestión de libertad de religión, etcétera, etcétera. No son derechos que hayan sido obtenidos de forma gratuita, ¿eh? Son derechos que fue una lucha de la humanidad por muchísimos años. ¿Y cuál es el objeto de los derechos humanos? Bueno, su objeto es. La dignidad humana, la defensa de esa dignidad, garantizar que el ser humano goce de esa plenitud, porque ante la peor tragedia, ante la peor dificultad, el ser humano no puede perder esa dignidad. ¿Cómo los vamos a clasificar? Vamos a clasificarlos como derechos explícitos. E implícitos. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para que entendamos los conceptos fundamentales que vamos a manejar en esta asignatura. Ok. Dentro de estos conceptos, destaquemos lo siguiente: conceptos. Muy bien. Vamos a empezar con el concepto de derechos humanos. Los derechos humanos, como ya mencionamos, son inherentes ¿okay? a nuestra propia naturaleza de ser humano. Gozamos de ellos por el simple hecho de ser seres humanos. Ahí están estos derechos. Lo que tienen que hacer las normas sobre estos derechos inherentes es reconocerlos reconocer que tenemos estos derechos y entonces garantizar su cumplimiento. Pero bueno, hay un problema cuando hablamos de que solamente son, pues ahí sabemos que existen, pero ¿cómo los hacemos efectivos? Este fue un planteamiento que tuvo un pensador del derecho llamado Norberto Pobio. Ok, ¿qué nos plantea Norberto Bobbio en su obra La Edad de los Derechos? Los derechos humanos son muy bonitos, son muy elegantes, qué bueno que tenemos esos derechos inherentes a nuestra propia naturaleza, qué padre. Pero, ¿cómo los hacemos efectivos? ¿Cómo hacemos que esos derechos sean garantizados por el Estado? ¿Cómo hacemos que sean protegidos? Entonces, en ese punto vamos a pasar a un siguiente concepto. Ahora vamos a hacer referencia al concepto de derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales son aquellos derechos positivizados. ¿Qué significa esto? Escritos en leyes fundamentales, como cuáles, como la Constitución, ok, como los tratados internacionales, y como leyes, también ahí se reconocen estos derechos fundamentales. Entonces, ¿qué son los derechos fundamentales? Son los derechos human humanos positivizados. ¿De acuerdo? Sí, pero tampoco ellos nos dicen que los hagamos efectivos. ¿Y qué pasa si una autoridad los vulnera? ¿Qué pasa si son violentados? ¿Qué pasa si el poder político los utiliza en mi contra? ¿Qué voy a hacer? Y aquí es donde tenemos nosotros el tema de las garantías. Ok, las garantías constitucionales son los mecanismos bajo los cuales yo voy a hacer efectivos los derechos humanos son los medios procesales para la defensa de derechos humanos, de derechos fundamentales. Muy bien. Ok, mi estimado Alberto, te escuchamos. Ah, una pregunta, profe. ¿La, ¿Las garantías constitucionales vienen siendo las garantías individuales o es diferente? No, ese concepto de garantías individuales deberíamos ya, vamos a eliminar ese concepto porque es un concepto que ya no está vigente desde la reforma constitucional del 2011, ¿sale? Es un concepto que antes se establecía de los garantías individuales que es están otorgadas en la Constitución. Con la reforma del 2011 pasamos de esas garantías al tema de derechos humanos. Entonces, las garantías constitucionales no confundirlas con garantías individuales sino son los mecanismos con los cuales usted va a ser efectiva la tutela de esos derechos humanos. Por ejemplo, tenemos derecho al debido proceso. Ah, bueno, si vas a afectar mi persona, mi patrimonio, bueno, entonces debe ser a través de un procedimiento, a través de un juicio justo en la que me des la oportunidad de ser oído y vencido. Ese es un medio procesal que tenemos para la defensa de derechos humanos, de derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Sí. Sí, muchas gracias. Muy bien. Ok, estimados amigos, vamos a encontrar entonces que los derechos humanos explícitos se encuentran ahí positivizados, reconocidos en normas fundamentales, en la Constitución, en tratados internacionales, y son implícitos porque, ¿qué fue antes? ¿Los derechos humanos o su reconocimiento en normas? Y podríamos decir que inclusive son anteriores a la norma. ¿O había que decir que un tratado o que una ley me dijera que tengo derecho a la vida? ¿Que tengo derecho a la dignidad? No, ¿verdad? Son derechos que se encuentran inherentes en nuestra propia naturaleza. Esto implica una exigencia de nosotros frente a la autoridad. Es decir, nosotros vamos a exigirle a la autoridad que garantice nuestros derechos. Ah, pero cuidado, porque no solamente es una exigencia de la autoridad, sino también somos corresponsables, porque no me digan que no vulneramos derechos humanos mu todos los días cuando discriminamos o no, cuando de alguna manera no reconocemos el de la libertad religiosa que tiene una persona cuando de alguna manera no le damos la, el derecho al voto a una persona porque decimos, pero ¿por qué si es una comunidad indígena? Cuando todos los días nosotros podemos también vulnerar derechos. Si no respeto las normas, si no respeto la autoridad, si, si daño mi propia comunidad, si daño a las especies animales, estamos hablando también de que yo soy corresponsable en todo este mundo de los derechos humanos. Es muy fácil decir, ah, la autoridad. ¿Y nosotros qué? Tenemos gran responsabilidad, ¿eh? Somos muy responsables de la tutela de estos derechos. Entonces, es un tema de exigibilidad, pero también hay que ser corresponsables con los derechos. La evolución histórica de los derechos humanos la podemos encontrar verificada de la siguiente manera, mis estimados amigos. Vamos a dividirlo en una edad antigua, en una edad media en una edad contemporánea de los derechos humanos. Edad antigua, media, moderna y contemporánea. Vamos a iniciar hablando de la edad antigua de los derechos humanos. ¿En qué consiste este periodo histórico de línea de tiempo en la edad antigua de los derechos humanos? Bien, vamos a empezar, mis estimados amigos. Bien, iniciamos. Tenemos aquí el código de Amurabi, Babilonia, aproximadamente 1760-1750 a.C. ¿Por qué es un antecedente? Bueno, porque antes de toda esta disposición, había una cuestión en la cual el rey, el emperador, el monarca, el gobernante, tenía el control de todo. Entonces, a capricho, podía decir, pues, que la, en ese momento que me complacía que fuese obligatorio y pudiese cambiar, pues, de opinión de la noche a la mañana. Y eso, pues, no daba certeza, no daba seguridad a las personas. Todo lo contrario. Eso provocaba, pues, hasta cierto punto, muchas injusticias. La situación que hizo el rey Amurabi a. Este, a este pueblo, a este reino de Babilonia, es de que se plantearon las llamadas leyes de Amurabi. Esta disposición, escrita de forma cuneiforme, representa la voluntad de este rey Amurabi para sus súbditos. Estas planchas las colocaron a la entrada de la ciudad. Así como los puede, la pueden ver. Y entonces, la gente, cuando entraba al reino de Babilonia, sabía las normas que se encontraban vigentes y lo que tenía que respetar al momento de entrar a ese reino. Había libertad religiosa, se celebraban contratos, había libertad de comercio, había muchas cuestiones, pero había que someterse a la norma. Y por lo menos lo que hizo el rey Amurabi es decir, estas son las leyes del reino. Si tú quieres entrar a este reino, pues cumple esas disposiciones. ¿Sale? Las cumples, estamos bien. No las cumples, hay consecuencias. Es decir, por lo menos el rey Amurabi lo que puso es límite. A esto te vas a sujetar, a esto te vas a limitar. Esto es lo que tú debes de cumplir al momento de, de entrar a este reino. ¿De acuerdo? entonces ese es un antecedente muy importante que podemos destacar de el rey Amurabi. Mi estimada Brenda, te escuchamos. Eh, sí, eh, eh, buenos días. ¿Buenos ¿Hasta días? dónde, por ejemplo, hasta dónde tener que respetar las las, las normas, digamos, no eran ley, las normas eh, invaden nuestros derechos? Por ejemplo, si el rey tenía, si quieres entrar, eh, tienes que hacer esto y esto otro. Pero si era mi, mi derecho, ¿ahí en qué en qué, qué es lo que vale más? Bueno, vamos a remontarnos a esos dos mil años antes de Cristo, y honestamente podríamos decir que eran unos derechos muy arcaica, arcaicos, ¿no? Y era la voluntad <laughs> del soberano. O sea, realmente no había una, una cuestión había de que. De, no había una cuestión de que si usted quería o no. Usted se sujetaba no me al, al soberano no le interesaba si estaba de acuerdo usted o no. decía: a esto te sometes? no quieres? no entres al reino? no, o sea, es decir, todavía no había ese tema de autodeterminación o esas cuestiones en la cual pudiésemos exigirle al rey otros derechos. al contrario, en ese momento podemos decir que fue algo muy avanzado que el rey considera ciertos derechos, pero que pudiésemos tomar injerencia en qué derechos en este momento de la historia todavía no ok gracias muy bien ok también por supuesto vamos a destacar otro antecedente aquí lo vemos mis estimados abogados y abogadas en el código de solón en esta Grecia clásica <laughs> ustedes saben mis estimados amigos que la Grecia clásica pues había pues una clase vamos a ver si aquí tenemos alguna imagen que represente, Ok. Ok. En este punto, pues había varias clases sociales dentro de esta Grecia clásica. Y en estos grupos teníamos a los ciudadanos, que eran los que gozaban de todos los derechos, ¿verdad? Pues eran los varones, eran los terratenientes, los propietarios, etcétera, etcétera. Los esclavos y extranjeros aquí no entraban, ¿eh? No tenían estos derechos. Los esclavos inclusive eran cosas. Las mujeres no eran consideradas iguales a los hombres y entonces solamente habían los hombres que tenían estos derechos. Lo que hizo el Código de Solón es reconocer algunos derechos que tenían los ciudadanos de participación en asambleas, de formar parte de la milicia, tenían la obligación de pagar impuestos, podían poseer esclavos, etcétera, etcétera. La disposición de Solón solamente fue un reconocimiento de derechos para los ciudadanos. Por muy arcaico que suene, pues fue una disposición importante para la Grecia clásica. ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí. Muy bien, avanzamos y pod podemos encontrar otro antecedente. Por ejemplo, si ustedes lo quieren ver desde un punto de vista jurídico, es el de los decálogos o diez mandamientos del monte Sinaí. Se dice que Dios en el monte Sinaí le dio estos mandamientos al pueblo de Israel después que habían salido de Egipto en el denominado Éxodo. Bueno. Esta disposición materialmente sí estuvo vigente en el pueblo judío. Estuvo vigente porque era una disposición normativa a la cual se sujetaba el pueblo de Dios. ¿Vale? Desde un punto de vista religioso, pues es un antecedente muy importante de una religión monoteísta y posteriormente a la, a la, a la fundación del cristianismo. Entonces, el decálogo de los diez mandamientos, pues fue una, una disposición normativa muy importante en la cual se sujetaba el pueblo de Dios. Y bueno, había disposiciones de carácter moral, de carácter jurídico, que se sometían, en este caso, el pueblo de Israel. Muy bien. Ok, avanzamos en la historia y también podemos destacar la compilación tan importante que realizó un jurisconsulto, este, un, no un jurisconsulto, un emperador bizantino, ¿sale? Llamado Justiniano. La importancia que tiene Justiniano en la historia del derecho es la siguiente. Justiniano Ok, aquí lo tenemos. Fue un emperador bizantino. ¿sale? ¿Por qué lo llamó bizantino? Ahorita les platico un poco la historia, pero bueno, es muy importante señalar que este personaje compiló todas las leyes que estuvieron vigentes en la época dorada de Roma. Eh, ustedes, por ejemplo, a lo mejor no han visto un tema que se llama derecho romano. Yo les recomiendo que, si pueden meterse un poquito a revisar derecho romano, va a servirles de gran utilidad para convertirse en grandes jurisconsultos eh, aquí por ejemplo vemos que Roma fue fundado por ahí del 753 antes de Cristo ok y al año 510 antes de Cristo en esta época tuvo un periodo llamado monarquía Tuvo siete reyes en total. Después tenemos un periodo del 510, si no más recuerdo al 27, uh -huh, más o menos, esta época se le conoció como la República, en la cual tenemos el gobierno de un Senado, apoyado de comicios, ok, y también, por supuesto, de este, asambleas. Asambleas y no me acuerdo qué más. Bueno, y tenemos del 27 antes de Cristo, si no más recuerdo, el 473 después de Cristo, ¿sale? Con el imperio romano. ¿Ok? Por ahí en un intermedio, un emperador romano llamado Diocleciano, por ahí del 390, dividió el imperio en dos. El imperio romano de occidente. ¿Ok? Y el imperio romano de oriente. Se lo dejó cada uno a sus hijos. Ok. Al de occidente se lo dejó a su hijo Honorio y el de oriente se lo dejó a su hijo Arcadio. Este tuvo su sede en Constantinopla, hoy la ciudad de Estambul en Turquía. Este imperio cayó por ahí del año 1453 después de Cristo. O sea, para que vean toda la duración que tuvo. Y por ahí del 529, siendo emperador de este imperio de Oriente, Justiniano, ok, compiló todas las leyes que estuvieron vigentes en toda esta historia de Roma. Y las compiló en esa gran obra que es el corpus juris civilis. ¿Por qué es tan importante en la historia esta compilación? Estimados amigos, por lo que estamos estudiando el día de hoy, sin esta compilación no, tuvi no tuviésemos esta codificación que hoy estamos estudiando. Por eso es la base de la enseñanza del derecho, hablar de la compilación de Justiniano. Y estos son hablar de aspectos históricos de los derechos humanos. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando y entramos ahora a la llamada Edad Media. ¿Ok? ¿Qué podemos destacar dentro de esta línea histórica de los derechos humanos en la Edad Media? Bien. Destacamos, mis queridos amigos, la Carta Magna del rey Juan sin tierra del año de 1215. Déjenme mostrarles aquí un detalle importante. Se dice que con la caída del imperio romano de Occidente inicia la Edad Media. Y con la caída del imperio romano de Oriente, Empezamos con la edad contemporánea o lo que se conoce como el renacimiento. Ok, es decir, Roma es tan importante que marca un antes y que marca un después en la historia. Había muchos reinos europeos y vamos a destacar al del rey John Sanster. Juan sin tierra, 1215. Tuvo un predecesor, él es su hermano, es un rey, pues que había conquistado muchas tierras llamado Ricardo Corazón de León. Era un rey muy aventurado, era un rey que de alguna manera, eh, cuando el Papa Llamó a recuperar Tierra Santa. Fue uno de los que dijo: Voy, renuncia a su trono. Dice que era su hermano Jean Sanster. Bueno, Juan, Juanito. Le apodaron después Sanster sin tierra, porque todos los de la tierra que conquistó su hermano la perdió él. Principalmente había una región en Francia, bueno, lo que ellos, Francia que se llama la bretaña ok esta región aquí la pueden ver ustedes era una región que pertenecía al imperio eh, en ese caso inglés aquí está esta región la pierde su hermano juan sin tierra y perdió muchos otros territorios lo que se le hizo fácil a su hermano, a este Juan sin tierra, es cargarle, pues, el, mer el muertito a los nobles ingleses. Ok. Estos nobles ingleses, pues, de alguna manera, este, el rey les cargó con impuestos. Mi estimado Miguel Ángel, te escuchamos, por favor. Gracias, maestro. Eh, es. José Miguel, nada más. Ah, José este, Miguel. Eh, Juan Sin Tierra, eh, estamos hablando, dice usted, que ya de la edad eh, media no corresponde a la edad antigua. No, ya podríamos decir que es edad media, exactamente 1215. Ok. Eh, y otra duda, el, el tema de, de la edad antigua... Eh, el decálogo o diez mandamientos también tiene que, algo que ver con las, la, la ley de las doce tablas. Ah, eh, no la mencioné, la ley de las doce tablas, porque es una compilación. A final de cuentas, eh, esa ley de las doce tablas estuvo vigente durante la República Romana y podríamos decir que fue una compilación de leyes muy importantes, que por supuesto los principios y dogmas que esa ley establecía fueron tomadas cuando se hizo la compilación por Justiniano en el Corpus Juris, pero sí esa fue una disposición romana muy importante durante la, la época de la república. Y esa sí pertenece a la edad antigua. Esos son de la edad antigua exactamente. Ok. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Ok. Bueno, entonces lo que se le hizo fácil al rey Juan sin tierra es cargarle a los nobles ingleses. Es decir, pues a, a final de cuentas estos gozaban de todos los privilegios. De que estuvieran pobrecitos no lo estaban, ¿eh? Algo que no le gusta a mucha gente poderosa es cumplir con sus obligaciones, ¿eh? Y, y la gente poderosa exige, y la gente poderosa tiene ciertos controles políticos. Entonces, esa gente poderosa, esos nobles ingleses, le dijeron... Serás muy rey, pero te vas a sujetar también a gobernar con nosotros. No puedes hacer lo que te plazca. Ahora nosotros también vamos a tomar decisiones. Y entonces los nobles obligan al rey Juan sin tierra a firmar esta disposición. Destaco alguna de las cláusulas que considero importante de la Carta Magna, que es la cláusula 39, que dice, ningún hombre libre, Podrá ser detenido o encarcelado, o privado de sus derechos o de sus bienes, ni puesto fuera de la ley, ni desterrado, privado de su rango, de cualquier otra forma, ni usaremos fuerza contra él, ni enviaremos a otros que lo hagan, sino en virtud de una sentencia judicial de sus padres y con arreglo de las leyes del reino. Entonces, la, la importancia que tiene la carta magna del rey Juan sin tierra. Pues era, es pues que te vas a limitar. No vas a gobernar solo. Y a partir de este punto, ahora el rey va a gobernar acompañado de los nobles en un parlamento. Tenemos al rey como eh, cumplidor de las normas y como punto de unión del reino. Y tenemos también al Parlamento, en este caso la llamada Cámara de los Lores, que van a gobernar al lado del rey. ¿Muy bien? Ok, avanzamos en la historia y vamos a llegar a otro periodo importante de la historia de los derechos humanos. Ahí va. Muy bien, estimados amigos, entramos a la edad moderna de los derechos. ¿Y en qué consiste esta edad moderna? Bueno, podemos hablar todavía de la Gran Bretaña y muchas disposiciones que fueron surgiendo como Petition of Rights 1628. Esta declaración ya no solamente fue para los nobles. Ahora el pueblo también tiene derecho. Y ahora el pueblo también va a, va va a tomar decisiones. Ya, ya estuvo hasta aquí de que solamente los nobles y el rey gobiernen. ¿Y nosotros el pueblo qué? Entonces el pueblo toma decisiones. El pueblo ya es muy importante. Y ahora esta cámara que les comenté que solamente se encontraban los nobles, ahora va a haber otra cámara que se va a denominar cámara de los comunes, ¿sale? Es decir, la del pueblo, los representantes del pueblo, los que van a ser electos por el pueblo, los que van a hablar por el pueblo. Y esta cámara se convirtió en la principal conformadora de leyes y además de que de sus filas va a salir un personaje llamado primer ministro. El pueblo ya gobierna también. El pueblo participa en las decisiones importantes del rey. ¿Ok? Tenemos también una ley que se llama ley del habeas corpus en 1679. Es decir, cuando se detiene a una persona, hay que revisar si su detención fue legal. Hay que presentarlo ante un juez y que un juez califique si la detención de esa persona es legal o no legal. ¿Se entiende? 1679 aquellos que dicen nombre la reforma eh, de, pro, al, al, al sistema acusatorio adversarial que el control de detención qué maravilloso ahí está tiene muchísimos más años en la historia estimado Alberto sí entonces eh, de principio veíamos que era la, la cuestión de, de los reyes no entonces aquí apenas están iniciando la postura de los jueces bueno bueno aquí el juez va a calificar una detención, ¿no? En la ley del habeas corpus. Es decir, si a una persona es detenida, vas a presentarla ante un juez y que un juez califique si esa aprehensión de la persona es legal o no legal. Porque antes de esta ley, ¿saben qué ocurría? Se detenía una persona y bien, ¿quién sabe qué iba a pasar con ella, ¿eh? Ya nunca más se podía saber de ella, era torturada, desaparecida. Y jamás se sabía de ella. Ahora la detienes y que un juez diga si es legal o no esa detención. En eso consiste, mi estimado Alberto. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Después tenemos una disposición llamada de Bills or Rights. Ok. La Carta de Derechos de 1689. Esta carta fue tan importante porque fue un preámbulo para la posterior constitución de Virginia de 1776, con la cual inició el movimiento de independencia en los Estados Unidos de América. ¿Ok? Entonces, nos pasamos al otro lado del continente y llegamos a los Estados Unidos en el año de 1787. Los Estados Unidos se independizan por ahí de 1776, pero cuando se independizaron, no crean que luego, luego nació los Estados Unidos. Nacieron primero como una confederación. Ok. Ok. Esta confederación que en su momento se constituyó con las trece colonias. Ok, las 13 colonias de Estados Unidos. Ahí los tenemos. Cada uno mantenía una independencia y se unían en una confederación. Pero al final se preguntaron: bueno, y esto nos hace más débiles permanecer así, cada uno por separado. ¿Por qué mejor no nos unimos en una gran nación? Pero también sin dejar de tener nuestros privilegios. En ese punto, mis queridos amigos, hay una obra llamada El Federalista. Ok. Esta obra, que ojalá la puedan leer, compañeros, es muy importante en la conformación de la nación de Estados Unidos. El Federalista de Alexander Hamilton, James Madison y John Jay. Okay. en este federalismo en este federalista se habló la importancia de, de que la nación se conformara como una sola y que de alguna manera hubiese representación de cada estado a través de los congresistas dale un congreso ok y un senado el congreso y el Senado de los Estados Unidos. Eso era lo que iba a ayudar a mantener esta unión. Y en su constitución de 1787, dentro de su preámbulo, se dice lo siguiente. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. We the people. Nosotros, el pueblo, a fin de formar una unión más perfecta establecer la justicia, garantizar la tranquilidad ¿sale? nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y nuestra posteridad, por la presente promulgamos y establecemos la Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Muy bien? Ok. Ah, pero no concluye ahí. Tenemos que en Francia, por esos mismos años, había derrocado a un rey, Luis XVI. ¿Ok? Habían decapitado a ese rey, habían decapitado a su esposa María Antonieta. Terminaban con una monarquía y se estableció una república. Francia se levantó en una revolución y en esa revolución se plantea esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año de 1787. Y ellos decían lo siguiente, los hombres nacen, permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Termina, vamos a erradicar el término monsieur, mademoiselle, para utilizar el término de ciudadán. Todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Si se fijan, los derechos humanos han ido evolucionando. Pero la evolución ha sido guerras, ha sido luchas, ha sido conquistas. Entonces, no ha sido fácil el, el, esta proyección de los derechos humanos. Y pasamos ahora a otra etapa de los derechos humanos, ya para llegar a la primera retroalimentación que vamos a trabajar con la maestra Carla. Pero déjeme terminar con esto. Llegamos a la edad... Contemporánea de los derechos. Estimados amigos, antes de hablar de esta declaración, el mundo estalló en dos guerras importantes en la historia de la humanidad. La primera, Guerra Mundial, ok, o llamada también Gran Guerra, esta ocurrió del año de 1914 a 1918. Ok, 1914 a 1918. Millones de personas murieron. Y bueno, con esta, terminando la guerra, surge la llamada sociedad de las naciones. Un, pues de alguna manera pretendieron que a través de esta sociedad de las naciones, pues no, el mundo no volviera a entrar en una guerra y establecer los derechos mínimos que los países civilizados debían de seguir. Pero no concluyó con ello. Para 1939-1945, tenemos una segunda... Okay. Segunda Guerra Mundial. En esta segunda guerra mundial, que fue mucho más desastrosa que la primera, nos dimos cuenta de la necesidad de que los países establecieran normas marco, establecieran organizaciones fuertes para combatir todo régimen dictatorial en el mundo. Y volver a evitar un nuevo conflicto mundial. Por ello, cuando concluye la guerra, se conforma lo que conocemos como la Organización de las Naciones Unidas en 1945, con sede en la ciudad de Nueva York. ¿De acuerdo? Tres años después, con... La aportación de Eleanor Roosevelt. Okay. Aquí vamos a tener que Eleanor Roosevelt, que es la viuda del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, fue una de las principales promotoras de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta declaración fue tan importante porque los estados miembros de Naciones Unidas iban a tener por lo menos que seguir esta disposición mínima de derechos. Por lo menos reconoce estos derechos en los estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. Pero no nos quedamos atrás en América e inclusive antes que esa declaración universal, tenemos la declaración americana de los derechos y deberes del hombre de 1948. Con esta declaración nace lo que conocemos nosotros como la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. ¿Ok? Y con esa declaración que hemos mencionado, se establece un precedente muy importante para el reconocimiento de derechos humanos dentro del continente. ¿De acuerdo? Muy bien. Avanzamos y como les mencioné, meses, esta, esta declaración, si no más recuerdo, es de agosto de 1948 y para diciembre de ese mismo año tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por supuesto que los europeos no podían quedarse atrás de dentro de este esfuerzo de la humanidad y se conforma la Carta Europea de Derechos Humanos para 1950. Ah, pero atentos mis queridos amigos, la lucha de los derechos humanos no ha sido fácil. Ha habido precursores verdaderos de estos derechos como son en la India. Tenemos a Mahatma Gandhi, que luchó por la independencia de la India del Raj, Raj británico. Y tenemos que Gandhi nos dice lo siguiente, a través de su lucha pacífica, logró demostrar esa injusticia que estaba cometiendo el imperio británico contra los indios. Y Gandhi nos dice lo siguiente. Ahí va. ¿Qué menciona Gandhi? Dicen que soy héroe. Yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy, hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos. ¿Ok? Muy bien, cuidado, por favor, ayúdenme a no rayar la pantalla, por favor. Bien, avanzamos. Y tenemos en los Estados Unidos también una lucha muy importante por el reconocimiento de los derechos civiles de los pueblos afroamericanos que habían sido completamente segregados, que habían sido no reconocidos, que habían sido limitados en sus derechos. Tenemos entonces que el pastor luterano Martin Luther King nos dice en su famoso discurso, I have a dream, tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando, soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad. Ojalá no tuviera la necesidad de soñarlas. Martin Luther King en la lucha por los derechos afroamericanos en Estados Unidos, en la igualdad de derechos y los derechos civiles en los Estados Unidos. Por supuesto, también hay que destacar en Sudáfrica un personaje que luchó contra un régimen que discriminó el apartheid. Nelson Mandela fue prisionero por más de 30 años en una prisión de Robert Island en Sudáfrica. Al salir de prisión, todos esperaban que iniciara una guerra civil en Sudáfrica. Y él dijo ya no más. Somos una misma nación, la nación del arcoíris. Ahora todos somos sudafricanos y vamos a luchar por esta nación. Y dice en su, cuando fue llevado a prisión con este alegato cerró su conversación frente al tribunal. ¿Qué nos dice Nelson Mandela? Nos dice, he promovido el ideal de una sociedad democrática y libre, por el cual todas las personas puedan vivir en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir hasta lograrlo, pero es un ideal por el que estoy dispuesto a morir si es necesario. Nelson Mandela. Estimados amigos, bueno, las luchas por los derechos no ha concluido y tenemos aquí, por supuesto, la cuestión también de la historia de la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, que es un parteaguas y es un antecedente muy importante en la lucha de los derechos. Estimados amigos, estos son los antecedentes de los derechos Humanos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, dentro de toda la planeación que tenemos, vamos a empezar con una pequeña retroalimentación. Bueno, avanzando, es importante mencionar que las, los derechos humanos han tenido una evolución. Eh, normalmente los, los estudiosos de la materia lo dividen en tres generaciones, aunque hay algunas divisiones que hablan de cuarta y quinta generación de derechos humanos, pero bueno. La primera generación, los derechos civiles o individuales, principalmente nos vamos a enfocar a, en el siglo XVIII. Ok. Y a principios del siglo XIX. Ok. Derechos individuales, derechos civiles o individuales. Vamos a detener dos antecedentes muy importantes aquí. Uno de ellos sería la Constitución de los Estados Unidos de América y la otra sería la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia en 1789. Tenemos derechos como la libertad, la igualdad, el derecho a la vida, la propiedad, al honor, a la intimidad, como algunos de los derechos que se consagran en esta primera generación. En la segunda generación vamos a ubicarnos a finales del siglo XIX, ok, y principios del siglo XX. Ok, aquí vamos a tener derechos económicos y sociales. Surgen con la lucha de los... Movimientos obreros, ¿ok? En el mundo. Y tenemos, por ejemplo, el trabajo en condiciones dignas, salario diario, semanal, vacaciones, vivienda digna, educación y cultura. Derechos económicos, sociales y culturales. Por poner un ejemplo, derecho a gozar de un salario, ¿sale? Derecho a vacaciones, derecho a prestaciones de seguridad social. Derecho a la huelga. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Avanzamos y les comentaba que en la tercera generación de derechos, podemos hablar de una cuarta, quinta generación, pero bueno, en esta tercera generación vamos a hablar de derechos de solidaridad, derechos de los cuales no solamente uno es propietario, sino todos tenemos un derecho legítimo. Derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a medio ambiente sano, a un patrimonio común, a la autodeterminación, al uso de tecnologías, etcétera, etcétera. Nos ubicamos a finales, ok, del siglo XX y lo que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, ¿de acuerdo? Los derechos humanos, vamos a señalar que son derechos intrínsecamente vinculados a nuestra propia naturaleza. Son inalienables porque no están a la venta, no son objeto de transmisión, no son objeto de cesión, son indispensables para poder desarrollarnos con dignidad. Debemos de tener esos derechos para vivir en condiciones dignas. Son inherentes a nuestra propia naturaleza de ser humano. Tengo esos derechos por esta sencilla razón. Soy un ser humano y como consecuencia de ser un ser humano, gozo de esta esfera de derechos. Se va entendiendo, compañeros, son limitados. ¿Cómo que son limitados, compañeros? ¿No sería una contradicción? No. ¿Por qué? A ver, los derechos vamos a dividirlos en esta, en esta, en esta división. Ahí va. Derechos humanos que vamos a mencionar que son los personalísimos. Y tenemos los derechos patrimoniales. ¿Ok? Estos derechos patrimoniales son los que van a ser limitados. Ejemplo, la inviolabilidad del domicilio. ¿Ok? Si la autoridad va a generarme un acto de molestia en mi domicilio, tiene que fundar y motivar la causa por cual me está generando esa afectación. ¿Se va entendiendo, compañeros? Por ejemplo, mi derecho personalísimo, perdone, mi derecho personalísimo a la libertad. ¿Puede ser restringido, compañeros? Pues sí, ¿verdad? Si cometo un delito, me van a detener, van a, van a verificar si es legal la detención, me van a llevar a un juicio, me van a establecer medida cautelar de prisión preventiva si es necesaria. Y si me condenan, derivado de que se verifica mi responsabilidad, pues entonces limitamos esa libertad, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? ¿Sí, compañeros? Ok, los derechos no son eh, intocables, es decir, hay derechos que podrán ser restringidos, claro, cumpliendo con las formalidades esenciales de un procedimiento. ¿Vamos bien? Ok, vamos avanzando. Tenemos que son obligatorios para las autoridades. No es, tienen que garantizarlos, tienen que respetarlos, tienen que protegerlos, tienen que promoverlos, tienen que hacerlos efectivos. Y por supuesto también son integrales. ¿Qué significa esto, compañeros? Cuando hablamos de los derechos humanos, ok. No podemos hablar, mis queridos amigos, de que los vamos a ejercer en parte. Estos derechos se van a ejercer en su totalidad. Es una suma de todos los derechos para hablar de una plenitud. No podemos hablar de una parcialidad o que algunos no. Son todos los derechos y son universales porque no importa mi orientación sexual, porque no importa mi raza, porque no importa mi etnia, porque no importa mi religión, porque no importa mi idioma, porque no importa nada, compañeros. Gozo de esos derechos humanos y son para todos. Los derechos humanos es un reconocimiento de esas realidades. Van a plasmarse en las normas, en la constitución, en los tratados internacionales, ¿ok? Van a crearse instituciones que garanticen estos derechos la Organización de las Naciones Unidas, los tribunales pro derechos humanos. Vamos a hablar de los organismos como la CNDH, los organismos locales de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y van a velar por esa protección. Por hacer valer los derechos humanos, e inclusive si tenemos que castigar, si tenemos que sancionar, si tenemos que establecer una condena con quien viole los derechos, hay que hacerlo. Mi estimada Brenda, te escuchamos. Gracias. Este es una pregunta que me está moviendo. No sé, si para muchos sea obvia a lo mejor, pero si estamos hablando de derechos universales, eh, derechos afroamericanos y todos estos. ¿no? Por ejemplo, yo si quiero tener un, un derecho que, que, por ejemplo, que aquí en México me digan no puedes usar cierta cosa y puedo en ciertas partes, si lo permiten, ¿puedo abocar a esos derechos? O debo o debo respetar los derechos en los que estoy, la, las reglas. ¿Puedo a, a utilizar bien. otros derechos universales? A ver, aquí lo importante es verificar si ese derecho que usted me hace alusión, de alguna manera México lo ratificó en la celebración de un tratado y a lo mejor Ajá. del todo no se encuentra plasmado en una ley, no se encuentra plasmado en una disposición de derecho interno, pero hay un tratado internacional que reconoce ese derecho del cual Ajá. México es parte, es un derecho que por supuesto usted puede ejercer, es un derecho que usted puede hacer valer. Es un derecho que usted puede exigir a los tribunales. Uh -huh. ¿Se entiende por qué? Porque a final de cuentas México ya ha ratificado ese tratado. No lo ha representado en su derecho interno. Bueno, esa es otra cuestión. Pero usted puede hacer valer los derechos fundamentales que se reconozcan a nivel internacional. Ok. okay. Gracias. ¿Algún ejemplo de esos derechos? Pues no lo sé, a lo mejor... Vamos a plantear alguna cuestión de que antes la constitución, que cuando hablaba de garantías individuales, había muchos tratados internacionales que hablaban sobre el derecho a la dignidad. Eh, como tal, en ese momento en nuestro país no tenía ese derecho humano reconocido. ¿okay? Hoy ese derecho humano no solamente lo tenemos a nivel constitucional, sino lo tenemos a nivel de tratados internacionales. Es decir, cuando ustedes quieran defender los derechos humanos, van a tener dos caminos para hacerlos. ¿Ok? Los derechos humanos reconociéndolos desde su, a nivel interno desde la propia constitución, pero también a nivel externo aplicando tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y cuando hablamos de estos tratados, hablamos, por ejemplo, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los protocolos que surgen de estos tratados. Ok. Y también tenemos, por ejemplo, las sentencias. De la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tenemos un amplio palmarés de cómo hacer efectivos esos derechos humanos. ¿De acuerdo? Muy bien. En ese sentido, mis queridos amigos, destacamos: esto nos permite, pues, una comunión entre esa realidad humana y esa realidad social esto nos permite de que esos derechos sean ampliamente protegidos garantizados tanto en el régimen interno como a nivel también internacional a través de los organismos que tutelan protegen y garantizan los derechos humanos a qué me refiero con esto bueno si lo vemos de esta manera podemos decir ok muy bien Podemos decir que en este, en este sentido tenemos derechos humanos que podemos hacer valer desde este ámbito interno a través de la Constitución. Ok, a través de las leyes, a través de los organismos. Ok, ¿cómo son? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones locales de derechos humanos y también el, la obligación de las autoridades por velar estos derechos. Pero también lo tenemos a nivel del continente aplicando la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Convención Americana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte interamericana de derechos humanos y a nivel universal, haciendo uso de la Declaración Universal de Derechos Humanos y aplicando los, 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 los elementos que establece eh, la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, en Holanda. Es decir, si se fijan, la esfera de tutela de derechos la tenemos pues de una manera muy, muy amplia. ¿Se va entendiendo? Sí. Muy bien. Avanzamos y tenemos por supuesto eh, dentro de esta clasificación que ya hemos visto, decimos, son irrenunciables porque los derechos no se renuncian, los ejercemos a plenitud. Son indivisibles porque son un todo integrado. No los ejercemos de forma parcial, los ejercemos en su totalidad. Son inherentes a todos los seres humanos. Nacemos con ese ADN para gozar de estos derechos. Son inalienables porque no se venden, porque no se transmiten, porque no se canjean, porque no se ceden a terceros. También hablamos de que los derechos humanos en este orden de ideas vamos a señalar que son progresivos, evolucionan en la sociedad, trascienden, los derechos van hacia adelante, vamos a ir hacia más. Son universales porque se aplican a todas las personas del mundo, no pueden establecerse diferencias culturales, sociales o políticas. Y son imprescriptibles porque no se pierden por el transcurso del tiempo ni por su falta de ejercicio. Siempre van a estar ahí. Siempre vamos a hacerlos efectivos. Y bueno, mis queridos amigos, en alusión a eso, hacemos un comentario sobre cuáles son los retos actuales de los derechos humanos. La primera referencia es tener una concepción amplia de los derechos humanos. Y en esa concepción amplia, aquí me voy a utilizar esta misma imagen, no limitarnos a las disposiciones internas que tengamos en nuestro país, como nos comentó Brenda, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si a nivel del continente tengo más derechos de conformidad con esta? Este, declaración americana de los derechos y deberes del hombre, ¿qué tal si tengo más derechos en la Convención americana de Derechos Humanos o en sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, estimados amigos, pues entonces voy a hacer valer esos derechos. No me limito solamente a los que se queden en el ámbito interno. Hay una concepción mucho más amplia. Eso hablando de nosotros como gobernados y hacer exigibles esos derechos a las autoridades. Mi estimado Jesús, cuidado con el, con el marcador porque si sí se marca la, lo que hagan en la pantalla, ¿vale? Cuidado. Muy bien. Ok, seguimos. Tomemos en consideración, mis queridos amigos, también otra cuestión muy importante. Cuando hablamos de esta concepción amplia, entonces nosotros vamos a hacer valer. Los derechos humanos que se encuentren reconocidos, ok, ok, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en derechos humanos. Y entonces la obligación de las autoridades. Es garantizar, okay, proteger, eh, promover. Respetar los derechos humanos que se encuentran tanto en la constitución pero también en los tratados internacionales de derechos humanos. Esa es la obligación que tienen las autoridades. ¿Ok? Entonces, sobre los derechos humanos, nosotros tenemos una concepción no solamente de derecho interno, sino universal. Los derechos humanos vamos a ejercerlos en esta globalización, ¿qué significa? La aspiración es de que todos los países del mundo, todos, gocen de los mismos derechos. Ojalá algún día lleguemos a esa aspiración, porque nos damos cuenta que no es así, que hay realidades distintas, que hay estados que no cumplen con los derechos humanos. Que hay estados que están fuera del margen de tutela de derechos humanos. Ojalá llegáramos al punto donde se gozaran de los mismos derechos en cualquier parte del mundo. No es así del todo, compañeros. Muy bien. Avanzamos y también, por supuesto, destacamos. Tenemos que mejorar los mecanismos de protección de los derechos humanos. Tenemos algunos, no ha terminado la evolución. No hemos concluido con, ese, con esos mejores mecanismos para hacer valer los derechos humanos. Y por supuesto, tenemos que creer en el potencial que tienen los derechos humanos, en ese potencial que debemos hacer valer para... Pues vivir con mayor dignidad, de gozar de una tutela más amplia de derechos, de hacer derechos que sean mucho más efectivos para todos. ¿Entendemos esto, mis queridos abogados y abogadas? ¿Vamos bien? Ok. ¿Sí? Bien. Avanzamos. Y iniciamos.